Nos han humillado, nos han pisoteado, son buitres. Buitres que llegaron como carroñeros y nos despedazaron, nos han descuartizado en las redes sociales. Usted que nos ha descuartizado a través de sus páginas de chisme, de farándula, usted jamás, nunca va a tener una prueba que donó algo, que dio un granito de arroz, porque usted es una persona mala de corazón. ¿Por qué? Porque está atacando a gente que sí dio todo por un país. Mi pueblo, yo les pido por favor de con todo el cariño y el todo el respeto que se merecen. Háganos justicia. Háganos justicia con esta semejante difamación que nos han hecho. Y le exijo, no les solicito, le exijo a medios de comunicación, exijo a todas las páginas de chismes, de farándula y de cochineros. Les exijo a nombre de Leonel Villanueva, a nombre de Davis Flow, a nombre de Elsa Oceguera y todas las personas afectadas, inmediatamente limpiar nuestros nombres y por favor parar la persecución que hemos estado siendo víctimas. Repito, pueblo. Hemos estado siendo víctimas de persecución, acoso, se nos ha violentado nuestro derecho a la presunción de inocencia. Se nos acusó, se nos violentó, así que exijo mi derecho a réplica. Mi derecho, su derecho, su derecho, el derecho de Leonel y de todos los mencionados anteriormente. Están haciendo una cacería de brujas. Repito, denuncio que están haciendo una cacería de brujas con jóvenes que lo que hicimos fue ayudar a nuestro país. 15 contenedores para Honduras, pueblo. Por por favor, su respaldo lo tenemos. Tenemos el respaldo. Así que en medios de comunicación, inmediatamente, como periodista les exijo que limpien nuestra imagen y nuestro honor, que lo pusieron por el suelo, porque eso no se lo vamos a permitir. Y le digo hoy a toda esa gente que anduvo de medio en medio de comunicación, de life en life, voy a proceder en contra de ustedes. Así es, no me importa. Yo voy a proceder porque nuestra dignidad quedó en tela de juicio. Bueno, sin nada más que decir, les quiero agradecer, antes de despedirme, yo quiero agradecerle a toda esa gente que nos defendió y que creyó en nosotros. A toda esa gente que a pesar de la cizaña, del veneno, nos defendió y creyó en este grupo de jóvenes inspirados para poder ayudar a nuestro país. Gracias por defendernos, muchísimas gracias. Y nada más que decirles que fue un honor trabajar por y para Honduras, pero no creo... Volvamos a hacer, no te no te sientas mal. Yo sé que toda esa gente a la que le diste saquitos, yo sé que toda esa gente que las que ustedes conocieron en Honduras se lo agradecen. ¿Existe la maldad? Hemos estado noches sin dormir. Hemos estado días sin comer por la persecución. Fuimos víctimas de acoso, de persecución, de cacería de brujas. Ojalá así persigan a los verdaderos delincuentes, a esos que les cobran extorsión. Así persíganlos. A esos que les cobran a los transportistas y los matan. Así persíganlos. A esos que les quitan sus cosas. Así quiero que los persigan. Hipócritas, se meten con nosotros que nada les hemos hecho. Así persigan a esos corruptos. Así persigan a las verdaderas personas que les hacen daño. No a nosotros. Se pasaron, se pasaron. Y esto es lo peor que nos ha sucedido en nuestra vida, Mari. Que nos anden denigrando, que nos anden pisoteando y que anden fotografías como que si fuéramos los peores delincuentes cuando lo único que hicimos fue cortarnos de nuestra gente y de nuestro pueblo. Así te pagan tres meses que anduviste allá. Así te pagaron tres meses y así nos pagan a nosotros los que estuvimos en la recolecta de Houston. Gracias. Hay un dicho que dice, mal paga el diablo a quien viene sirve y no le digo por el pueblo, sino por la gente de las páginas que nos han difamado, por esas páginas que nos han atacado y por esa gente que por fama y por seguidores no les importa descuartizar la reputación de personas inocentes, no les importa hacer lo que tengan que hacer. E incluso yo sé que hasta andan gastando dinero de su bolsa, ¡ay! investigando. Miren, yo sí soy periodista de verdad. Ustedes son unos calumniadores, son de lo peor. Y crean. Que esto que nos han causado este dolor, esta tristeza que nos han causado a este grupo de jóvenes, ustedes la van a pagar y no por nuestra mano, sino por la justicia de Dios. Y saben que también se van a llevar en su conciencia que nosotros no nos vamos a volver a involucrar nunca más. En ¿Te vas a involucrar vos en alguna recolecta o ayuda? No, si es así, pues no creo que nadie quiera. ¿Te vas a involucrar vos? ¿Vas a volver a involucrarte? Yo tampoco. Nos atropellaron. Nos descuartizaron. Así que lo siento mucho, pero a nosotros nos han perdido como soldados para Honduras. Nos perdieron como soldados y como guerreros para Honduras. No tengo más palabras que decir, pero les dejo la imagen de Davis, 22 años, y ha hecho mucho más que personas de 50, 60 que hoy lo persiguen, de 40 años que hoy lo acusan. Este niño les ha demostrado mucho más valor y hombría que muchos de estos que ahora se las quieren tirar de jueces. Ustedes no son jueces y aparte de eso voy a decir tienen mucha cola que les pisen porque yo ya los investigué. Mucha cola que les pisen. Mucho cuidado. ¿Saben por qué? Porque el pueblo nos respalda. Pueblo, véngenos. Pueblo, por favor. Pueblo, no permitan que se siga haciendo este atropello. Vayan y hagan lo suyo, pueblo. Algunas palabras que querrás decir. Pues, yo, yo estoy en Ergúmena. No, a, a mí lo que, lo que me da mucha tristeza es que, pues, vez bueno, es que pues uno ayudó, casi como con toda la intención de, de, del mundo de ayudar, y que, pues, como que a la gente se le haya olvidado todo lo, lo que uno hizo. Porque pues, a pues, la gente, como que le olvidó todo lo que lo que yo me, me, me reventé allá, pija. Las oleadas que me pegué, el som, con un sombrerito, la soledad que marita de testigo todos los días, o sea, siete días a la semana, rau. pero a, mí, real, a mi no, abuelo, pasa a mi abuelo. No, lo que, lo que yo quise, quiero decir es que esto de verdad es una decepción, desde el primer día que yo vi el video de todo lo que estaba hablando, yo le decía les a dije, cómo es posible que estén hablando de ustedes así, Sí, imagínense yo, que no, se, no, no era ni Ay, mi nombre claro. que se estaba mencionando ahí, sino el de ellos, cómo yo me sentí por ellos. Ustedes no saben, esa es verdad, esa no fue Honduras, pero esa desde acá estado haciendo todo lo posible para que los contenedores se pudieran salir. Para que el GoFam y para otras cosas, David, las asoleadas que los pegamos, a veces ni comíamos. A veces cuando llegábamos de, de las recolectas no había comida para nosotros. Nosotros, ¿qué hacíamos, No comíamos a veces, pero con tal que los voluntarios dieran su comida. Muchas cosas que ellos hicieron, y no es justo que la gente venga ahora y los empiece a criticar en vez de agradecer todo lo que ellos hicieron. ¿Qué Personas van a dedicar todo ese tiempo, imagínense, no están pagando renta y no vivir en un apartamento. Todo el sacrificio que ellos hicieron, que ahora ustedes deben hablar de ellos de esa manera, no es justo, no es justo, mi gente, de verdad. Que, qué decepción que entre hondureños los tratemos de esa manera. Yo les pido una disculpa a ellos más bien porque, ¿cómo, los, cómo vamos a andar hablando de ellos de esa manera con todo lo que hicieron? Yo estoy testigo que ellos lo hicieron todo de corazón, yo no los conocía a ellos. Desde antes yo los conocía en la Recolecta y puedo dar testigos que son unas personas muy excelentes, de verdad. Yo aprecio mucho todo lo que ustedes han hecho por mí y por todo el pueblo hondureño, de verdad. Mis cortas palabras. Gracias. Yo incluso lo que, lo que a mí me da tristeza es que pues, la gente sabiendo todo lo que, lo que yo lo que yo me forcé, que yo ni en, ni en Estados Unidos trabajo un domingo, ni aunque me paguen, ya en dura trabajé los siete días de la semana sin recibir pago. Y ahí están los lives un mar y ¿descansé algún día yo? No. Yo trabajaba de lunes a domingo, los siete días de la semana. Yo, yo le decía a David, Tan siquiera descansemos que los domingos, démosle a los voluntarios un domingo o algo. Y él, no, pero es que es demasiado. Y yo, miren, los domingos trabajamos, imagínense, un domingo saliendo a las siete de la noche. Ni aquí en Estados Unidos Ni trabaja. aquí, imagínense. La gente está, cuando yo he madrugado, yo estaba todos los días poniendo alarma, levantándome de lunes a domingo para ir a la, Expo a poder llevar ayudas. Y puta, a ver todo lo que la gente dice, como, andan, como que se le haya olvidado todo lo que yo hice, se me viene a la mente, cuando me vestí de Santa Claus para ayudar a todos, a llevarle los regalitos a los, a los niños. me vestí de